¡Mira bien! ¡No, goodbye! ¡Observa bien este video! ¡Sete! ¡Vai mais! ¡Oito! ¡Ya dos! Oye, esas son las razones por la cual ya yo no voy al gym. Uno va de que al gym a ponerse en forma, en salud, y al final uno sale peor. Claro, no. Así no. Pero díganme ustedes, ¿quién puede concentrarse viendo semejante moñoñón? No. Así no. Por más que tú quieras concentrarte, es imposible. Mira, por ejemplo, mira, ejemplo. Yo estoy en la, dándole a pecho, inclinado. Y miro para los lados. Y a los lados ve ese demonio. Ve ese demonio. La bárrame que hay en el pecho. Entonces, yo estoy poniendo en riesgo mi vida y mi salud. No. Así no. Por eso yo no voy al gym. Ya yo hago pechada en mi casa. Hago abdominales en mi casa. Porque en realidad, ir al gym es una pérdida de tiempo para nosotros los hombres. Y también es una pérdida de dinero. Porque tú lo que vas al gym a perder tu dinero. Porque tú no te concentras. No. Así no, mujeres. Vamos a ir al gym con un poquito más de ropa. No jueguen con la sensibilidad del hombre. No jueguen con los sentimientos del hombre. Que nosotros somos frágil. Así no. Pa' contra. Que digan. Algo, un punto positivo de ir al gym es que la vista se refresca, le hace bien a la vista. Ahora, ya fuera de juego. Algo que quiero decir es que es impresionante como las mujeres hoy día están tan entregadas a sus ejercicios. ¡Wow! Demasiado, demasiado entregadas. Están más entregadas a los ejercicios, a comer saludable, que nosotros los hombres. Nosotros los hombres no hacemos nada. Nosotros es beber, rumbear, ponernos todo gordo. Algunos, claro está, y algunos que están entregados en su gym. Pero es verdad que las mujeres están puestas para lo suyo. Mardeta.